Nos estamos dirigiendo al Muelle 39, otro de los lugares clásicos turísticos de San Francisco, y lo estamos haciendo recorriendo toda esta parte del muelle, toda esta parte de la costa de la bahía. Y pueden hacer el recorrido, si van al Muelle 39, directamente desde el Muelle 39 pueden recorrerlo hasta la estación del tranvía histórico. Es todo un recorrido muy lindo para hacer, y bueno, si quieren comprar souvenirs y recuerdos de San Francisco, este es el lugar. Aparte, bueno, recorremos y disfrutamos de todo lo pintoresco que tiene esta ciudad, y lo hacemos aquí también al lado del agua, así que es muy agradable. Sepan que pueden hacerlo si van al Muelle 39, que es uno de los lugares más conocidos. Pueden disfrutar de toda una caminata de unas cuantas cuadras hasta, les decía, la estación del tranvía. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de esta caminata antes que venga la lluvia, porque estuve viendo, está pronosticado para la tardecita. Recién ahora son las 10 menos 5 de la mañana, así que espero tener un poco más de tiempo para poder disfrutar y principalmente llegar al Muelle 39, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Manuel International. Y nos encontramos en el extremo del Muelle 39, que sin duda es lo mejor que tiene. El resto es todo un paseo hasta llegar hasta aquí. Es un shopping a cielo abierto, lleno de comercios de todo tipo, de tiendas de souvenir, lugares para comer, etcétera, etcétera. Pero aquí se llega a lo verdaderamente importante para mí, que es poder disfrutar de esta increíble vista. Tengo a mis espaldas la cárcel de Alcatraz, y tenemos también allí, podemos ver a lo lejos, el Golden Gate. La vista es hermosa, realmente es increíble. Miren un poco. Y me estaba olvidando de uno de los atractivos y las curiosidades más importantes del Muelle 39. No sé si escuchan de fondo, seguro que sí, porque yo estoy hablando fuerte justamente por eso. Hay un montón de lobos marinos, miren. Pues bien, no sé cuál es el motivo por el cual están todos aquí en este lugar, porque es un lugar abierto, es decir, esto no es que esté cerrado, sino que de ahí directamente se va al mar, pero por algún motivo están aquí, que lo voy a averiguar y lo voy a compartir con ustedes, pero sin duda nunca vi esto, es algo muy particular. Culminamos así nuestra visita al Muelle 39 de San Francisco. Sin duda, la atracción más importante son los lobos marinos, que lo hace único a este lugar, porque no están en los otros lados, ni siquiera sé por qué están en este, pero sin duda es la atracción principal de Muelle 39. Mientras vamos caminando por toda la zona comercial, donde hay, bueno, les decía, regalos, souvenirs y demás. Un comentario con respecto a los souvenirs, que vale para aquí, para San Francisco y para cualquier lado. Cuanto más turístico sea el lugar, más caro les va a salir el souvenir. Les conviene alejarse unas cuadras hasta que ya estén los últimos comercios de souvenir y de regalos y demás, y ahí van a notar que los precios bajan considerablemente. Y aparte estamos hablando de exactamente los mismos souvenirs, porque todas las casas tienen los mismos, son las mismas cosas, ni siquiera son de acá, son todas de fabricación china, les repito, tanto para aquí como para cualquier lugar turístico donde vayan. Así que bueno, ya vamos finalizando, ya estamos saliendo del Muelle 39, así que continuamos aquí en San Francisco, California.